nosotros de la legislatura del Senado Provincial, y como sanrafaerinos, bueno, estuvimos observando, viendo el desempeño de ustedes en el campeonato de rafting ahí en el Luminé, y realmente nos pareció que nos enorgullecían muchísimo a nosotros, y como más que como sanrafaerinos, como mendocinos. Uno en el rol de legislador provincial trabaja en este sentido en función de lo que a la provincia le interesa o a la provincia le importa, por supuesto teniendo su corazoncito en lo que es el sur y lo que es San Rafael. Y la verdad que nosotros quisimos distinguirlos a ustedes por el excelente rol, los dos primeros puestos, el puesto que sacaron también la sub-23, que donde hicieron a los, nos dejaron a los sanrafaelinos, y como lo expresa el proyecto de ley, a los mendocinos muy bien parados. Y el reconocimiento no es solo de un legislador, sino del Senado de la provincia, o sea, de la provincia de Mendoza, en la labor que han hecho ustedes, cómo nos han representado como deportistas, y la verdad que queríamos, digamos, distinguirlos de esta manera, y esto es lo que ha hecho la Cámara de Senadores. Esto, a veces hay que entender que esto es votado, y cuando es votado es cada uno de los legisladores de cada uno de los departamentos que representamos en el Senado en la provincia de Mendoza. Esto es un reconocimiento que le da toda Mendoza a ustedes, de alguna forma, para que ustedes se sientan orgullosos también de que Mendoza los está observando y que tenemos muchas expectativas en ustedes. Así que bueno, esto es un poco la idea de distinguirlos, y a pesar de que sabemos que esto ha sido el año pasado, también creemos que debe ser objeto de discusión, porque también tiene que seguir incentivándolos a seguir practicando el deporte, a seguir trabajando para lograr mejores marcas, y obviamente estar a disposición de ustedes como legislador en lo que podamos hacer. Sabemos que el municipio ha estado acompañándolo, pero bueno, nosotros como legisladores a nivel Mendoza queremos también ver en qué nos podemos estar ayudando, en qué los podemos...